Hola, ¿qué tal, maníacos? Soy Will, esto es Arkham TV. El motivo del video de hoy es algo totalmente rápido, lo vamos a explicar en menos de 5 minutos, el Snyder Cut. ¿Qué es esto? La Justice League tuvo en su comienzo a Zack como director. Él tuvo que retirarse debido a problemas familiares, una pérdida familiar muy fuerte. El mando lo tomó otro director que estaba trabajando para Marvel y resultó la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, al final de cuentas, tomó un aire un poco más de ciencia ficción. Y lo que nos emociona a los fans de DC es que el Snyder Cut está sonando muy fuerte y siempre sonó muy fuerte de que tiene una parte oscura o va a mostrar la parte oscura de todos los personajes de la Justice League. Un corte un poco más enfocado a cómo luchan contra sus demonios y no tanto como que esta cuestión de ciencia ficción al extremo, ¿no? Sinceramente yo estoy emocionado porque suena muy fuerte que la apariencia de Steppenwolf Wolf es diferente, suena muy fuerte que incluso Darkseid va a salir en el corte, entonces la versión se esperaba mucho, hubo mucha petición de fans para que esto se hiciera posible y al final resultó. Va a ser transmitida el siguiente año, en el 2021 por HBO, así que también está sonando, y esto se los digo ya como un extra, está sonando muy fuerte que Ben Affleck regresa como Batman, dada la noticia en algún portal en un portal de internet, que se los dejo acá abajo, y también con el apoyo de AT&T, que es la empresa que está soltando ahorita el billullo para hacer todo lo de Scott Snyder. Sinceramente estamos emocionados, en lo personal me encantaría ver esta versión porque prometía mucho desde un principio y el ver un poquito la versión de los personajes como un poquito más oscura y ver la introspección de los personajes, sobre todo, es algo que muchos estamos emocionados, incluso los mismos actores están emocionados por el anuncio, así que estamos en espera del estreno, apoyen, suscríbanse a HBO para que pues, les caiga ahí su lanita y nos sigan consintiendo, ya que les digo, suena muy fuerte que Ben Affleck regrese como Batman. Esperemos que no los medios a los cuales yo recurrir no se equivoquen y son muy confiables. Pues nada, amigos, hasta aquí el corte. Explicado en menos de 5 minutos lo que es el Snyder Cut. Es una versión alternativa de la Justice League a todo lo que vimos. Obviamente habrá cortes que son iguales, pero yo creo que va a ser algo muy emocionante verlo por fin en la visión de Snyder, ya que sinceramente es un gran director y es un director muy oscuro. No se olviden suscribirse, vienen más videos, vienen más reseñas. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que también tenemos el review del cómic de Batman White Knight, que ya lo puedes ver, está aquí arriba. Y seguiremos subiendo contenido acerca de esto que nos fascina y nos encanta, que son los cómics. Muchas gracias por su apoyo. Si yo me equivoqué en algo con respecto al Cut de Snyder, me encantaría que me lo dejaran acá abajo para yo poder también llenarme de información y así poder hacer esta comunidad un poco más grande. Síguenos en nuestras redes sociales, ya te las sabes, y muchas gracias. Adiós.